le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Siempre en la cúspide del fútbol mundial. Y otra vez, como en el año 1986 ante Alemania. Y nuevamente, Bilardo y Beckenbauer frente a frente en este que anticiparon sería su último partido. Argentina debilitada. Ustedes saben, le falta a nuestro equipo Justi Olarticochea y Caniggia. Cuando Carlos Bilardo había logrado formar una sólida estructura y lo demostró ante Italia. Enseguida continuamos. Marcelo.
lo que ustedes observaron y lo que ustedes escucharon algún día privará el sentido común y se van a eliminar la entonación de los himnos antes de una actividad deportiva. Es que aquí se unieron todos aquellos que fueron eliminados por el equipo argentino. Me refiero a brasileros, a italianos y por supuesto a quienes serán los rivales hoy del equipo argentino, los alemanes federales. Las banderas italianas, alemanas y brasileras en casi todo el estadio. En el palco oficial, además del primer ministro de Alemania Federal, veíamos a Julián Deotri y también estaba el presidente provisional del Senado argentino, el doctor Eduardo Menem. Fueler, el saludo con De Sotti. El que tienen de frente sacándose la campera era Klinsmann. Los chicos son de UNICEF. Representan a UNICEF. Van a recibir, lo están haciendo en este momento, como ustedes pueden observar, casacas de cada uno de los jugadores que van a disputar este partido. Se entregaron a quienes estamos en el estadio una tarjeta postal que con 2.500 liras, unos 2 dólares aproximadamente, tendremos oportunidad de participar en un sorteo donde estarán precisamente en juego las casacas que recibieron los chicos que representan a UNICEF. Boicochea será el arquero. Lorenzo estará arriba de Leibarski. Este es Encini, desde el arranque otra vez. Cerrizuela, el stopper argentino que estará con Fueler. Ruggeri con su viejo conocido, Klinsmann. Simón, como siempre, el líbero del equipo argentino. Basualdo, un mediocampista. Urruchaga. Diego Maradona, el capitán argentino. Troglio, que estará sobre Bremme. De Sotti, el reemplazante de Canigia, ídolo, el doctor Bilardo. Y estos son los jugadores alemanes. El arquero será Bodo Ilgner. Este es Bremme, marcador volante. Köhler, uno de los stoppers. Hogenthaler es el libre del equipo de Beckenbauer. Buchwald, marcador volante. Bertol será stopper sobre Maradona. Mateus, el capitán del equipo alemán. Kassler, un mediocampista que hoy vuelve. Litvarsky, también en el medio. Fueler va a jugar desde el arranque. El otro hombre de punta, el goleador, Jürgen Klinsmann. Este es el director táctico, Franz Beckenbauer. Una nueva consideración de Humberto Biondi para la televisión argentina. Desde el Estadio Olímpico en Roma, viviendo la final de la Copa del Mundo. Alemania viene completa, ha puesto toda la carne en el asador Beckenbauer. Falta saber cómo está físicamente Rudi Völler, el goleador de la Roma, lesionado ante Inglaterra. Pero Alemania está fuerte, lo sabemos. El equipo argentino, de todos modos, ha sabido salir de entre las cenizas. Habida cuenta de la inevitable referencia al primer partido contra Camerún. Ojalá hoy también lo logre. Lo deseamos tanto como usted. Marcelo Araujo en el Olímpico de Roma. Allí está Maradona. Podrá correr todos los dolores musculares. Tiene el capitán argentino. A su izquierda se ubica otro grande, Urruchaga. Codesal, que mira su cronómetro. Ya la Argentina está jugando la final de la Copa del Mundo.
Sensini, Jerry Suela, presionaba Klinsmann, allí estaba Sualdo, lo tocaban a Maradona, se venía Buchwald sobre ese sector, Litvarsky, digo que tapaba, corría Klinsmann, cruza Simón, la pide el arquero, el balón en poder de Sergio Goicoechea. Aquí está Ruggeri. Basualdo. La viene pidiendo Troglio. Sigue Basualdo. Se viene Cerrizuela. Allí marca Breme. Cerrizuela. Gurruchaga. Picaba Basualdo sobre el sector derecho. Allí estaba. Mateo que tapaba. Diego. Arranca en el contraataque Hasler. Weller picaba por dentro. Este Klinsmann. Kassler espera, Weller también, hay posición adelantada, tiro indirecto, favorable al equipo argentino. Hay que tratar de no perder la pelota en el medio, los alemanes tienen una rápida salida. Buchwald en principio va sobre Maradona, era uno de los tres que tenía preparado Beckenbauer como opciones. Los otros Kohler y Bertol. Marcelo Arauco. Cerrizuela que había recibido de Simón. Tocaba Maradona, Basualdo, acompaña a Troglio, aquí está Troglio, Breme que quiere pero que no puede. Mateus, en el contraataque está Rudolf Weller, allí presionaba Sensini. El doctor Codesal, que nació en Uruguay, que vive en México, que es médico, es el árbitro del partido. Bertolt, que está en la posición de marcador volante. Allí estaba el libro Augenthaler. Este es Koehler. Ya le dijo Biondi, estaba arriba de Sotti. Breme. Lo buscan a Koehler. Se resuela con él. Infracción de José Tiburcio. Hay tiro libre. Favorable al equipo alemán. Bajaba Troglio. Ya se levantó Koehler. Sensini para tratar de trabar el arranque de Breme, decididamente Ruggeri sobre Klinsmann. Buchwald espera como último hombre, llega también Augenthaler. Ruggeri con Buchwald. ¡No podía Klinsmann! Weller tampoco por arriba. Hay saque desde el arco para el equipo argentino. Allí estaba la reiteración. Klinsmann que no alcanzaba, Weller, muy exigido. Desde el ángulo izquierdo, Sergio Goicoechea. La televisión argentina transmitiendo la final de la Copa del Mundo. Se resbalaba Basualdo. La falta fue de Thomas Hasler. Tiro libre para el equipo argentino. Lorenzo, Gurruchaga. Ahora la pelota vuelve a ser de Alemania. Mateus, que le alcanza el balón a Bertolt. De Sotte que se interponía entre el lateral y Augenthaler. Gurruchaga, Maradona, Sensini, Basualdo, Lorenzo, Mateus. Vamos Lorenzo, Basualdo, Gurruchaga. Dásela a Diego, sigue Gurruchaga, llegó Troglio. Aquí está Basualdo, De Sotte espera por adentro. No hay posición adelantada de Gurruchaga. Sigue Burro. Augenthaler que marca. Quiere que sea saque de arco. Codesal dice infracción de Jorge Gurruchaga. Tiro libre para Alemania Federal. Bodo Ilgner. Llegará alto, fuerte y lejos su derechazo. Ruggeri, Klinsmann, Hasler. Basualdo lo está persiguiendo. Se vino Bertolt. Litvarsky, se vino Breme. Sigue Litvarsky, Klinsmann por adentro, Weller también. Hasler, Litvarsky, Cerrizuela. Hubo falta ahí.
Protesta Simón, también Basualdo. A mí me deja dudas, ¿eh? Aquí está Sergio Goycochea. Allí está la reiteración. Hubo falta. Lorenzo no tiene marca fija, Marcelo. Y ahí provoca un claro donde avanza Kastler con posibilidades. Se metió hacia adentro Breme, que le pega con cualquiera de las dos piernas. Basualdo, que implora para que no sea amonestado de Sotti. Es el primero que ve la tarjeta amarilla. Dibarski, Mateus y Breme. Para este tiro libre va a tocar Litvarsky. Todo el equipo argentino está en posición defensiva. Lo van a tocar para Breme. Quiere pegarle de zurda, me parece. Está perfilado al menos para pegarle de zurda. Litvarsky. ¡Breme! Rebotó en la barrera. Ogenthaler. Se exige el arquero la pelota en poder de la Argentina. Entre Simón y Burruchaga. Basualdo. Ruggeri. Se acerca a Breme. Aquí está Sensini. Lateral favorable al conjunto de Franz Beckenbauer. Sacó mal. Y ahora lateral. En ataque. Sobre la derecha. ¿Qué te ocurre? Es para el equipo argentino. Basualdo. Lorenzo. Cerrizuela. Sensini. Ruggeri. Había picado De Sotti sobre la derecha. Breme tapaba para De Sotti. Kueller con él. Este es Ogenthaler, el líbero del equipo alemán. No, así con esos envíos desde lejos es muy difícil darle profundidad a la velocidad de De Sotti. Klinsmann. Ruggeri está con él. Sigue Klinsmann. Kueller espera en el área. Llegó también Hasler. Kueller. ¡Qué anticipo espectacular de cabeza de Rudolf Kueller! Lorenzo De Sotti, que fue anticipado por Jürgen Kohler. Sigue parado, gritando Beckenbauer. De Sotti, Basualdo. Diego por adentro, para Diego. El que corre para marcar es Buchwald. El que tiene la pelota es Breme. Sigue Breme. Lo va a enfrentar a Sensini. Se fue esa pelota. Hay muchas imprecisiones. El estado de tensión, el nerviosismo generalizado por esta final hace que jugadores de esta categoría cometan esos errores. Y los dos van moviendo lentamente las piezas, como si fuera un ajedrez. Están accionando sobre lo que le permite el rival. La Argentina 0, Alemania 0. Aquí viene Klinsmann, Ruggeri, Basualdo, Sensini. Se acerca para tapar Kueller. Basualdo presiona Hasler. Ruggeri. Se abre Lorenzo. Burruchaga, que quiere transformarse en el conductor del equipo argentino. Basualdo. Sensini. Basualdo. Cerrizuela. Tratando de asegurar la pelota del equipo argentino. De Sotti. Se acerca a Diego. Tras él, Buchwald, su marcador. Este es Buchwald. Klinsmann y Kueller por adentro. Sigue Buchwald. Está solo Klinsmann. Kueller que no podía. Ruggeri que protesta.
Troglio. Falta de Mateus. Hay tiro libre para el equipo argentino. Impresionante la carrera de Busval tras esa pelota que le quitó a Maradona. Hay que escalonar un poco más las marcas, de modo tal que no tenga tanta facilidad para contraatacar. Burruchaga. Sensini. Está acompañando Troglio en el sector derecho. Breme. Sensini. Simón. De Sotti. Allí con el Queller, el stopper que lo marca permanentemente. Bertol que se viene por la derecha. Oggenthaler dejaba pasar esa pelota a Buchwald. Queller, Breme. Se viene otra vez el equipo alemán. Hassler, sigue Hassler, Lidvarsky que la deja para Fueler. ¡Lidvarsky! Saque desde el arco. Lindo tiro de Lidvarsky. Por suerte pasó alto. Colombia escondió la pelota mientras vemos la retirada de la maniobra a Alemania. Y eso no le gusta al equipo de Franz Beckenbauer. Argentina tiene que hacerlo, lo está intentando. Fracasa en las entregas finales. Simón Goicoechea. Simón. Basualdo. Eliminaban a Fueler. Troglio. Basualdo. Fueler que no puede. Troglio. Hace la burro. De casualidad Burruchaga. Hassler que no puede. Sigue burro. Bien burro. Diego con él. Lidvarsky en el contraataque. Klinsmann. Breme que se viene. Lidvarsky. Otra vez Breme. Fueler y Klinsmann esperan. ¡Fueler! Goicoechea. Solo se vino sobre la izquierda Andreas Breme. Argentina no utiliza las puntas ni para marcar ni para avanzar. Por eso Breme tiene tantas facilidades. Maradona. Un nuevo anticipo de Queller. Troglio Burruchaga. Epa. Burru. Hay tiro libre para el equipo argentino. Bilardo que le da una indicación a Lorenzo. Llegó hasta el borde del campo. Lidvarsky que habla con sus compañeros. Sevino Ruggeri. Bertol con él. También está Burruchaga. Cerrizuela. Ruggeri. Saque desde el arco. Hasta ahora es interesante lo que intenta hacer Basualdo como salida del equipo. No encuentra continuidad ni en Burruchaga, ni en Troglio, ni en Maradona. Desde el arco, en el ángulo derecho del área chica, Bodo Ilgner. Vamos a ingresar en los últimos 31 minutos de este primer tiempo. Alemania 0. La Argentina 0. Buchwald. Se le fue a Hassler. No se le fue a Hassler. Se viene el stopper Buchwald. De Sotti que lo empuja. Tiro libre para Alemania Federal. Atención que De Sotti está amonestado. Sí, está caminando permanentemente por la cornisa. Marcelo Araujo. Se viene Fueler como último hombre. Klinsmann por el medio del área. Mateus que quiere pegarle. Buchwald que sube. Por eso se demora Mateus. Breme que ahora quiere sorprender. Mateus. Este es Breme. Lo marca Basualdo. Sigue Breme. Había devuelto esa pelota a Cerrizuela. Se viene otra vez Hassler. Lidvarsky. Lidvarsky. Ruggeri en el despeje. No puede recuperar la pelota el equipo argentino.
Litvarsky. Se proyecta Bertols. Lateral en defensa por el sector izquierdo para el equipo que dirige el doctor Bilardo, que le pide a Maradona y a De Zotti que se metan en el campo alemán. Claro, porque si él baja, facilita el trabajo en ataque de los defensores que se meten en el terreno argentino. Kueller, Ogenthaler, Breme. Bajó Klinsmann para Pérez a pelota. Mateus es el capitán alemán. Klinsmann con Ruggeri. Falta del stopper argentino. Hay un nuevo tiro libre para Alemania Federal. Hay una presencia que todavía nuestro seleccionado no ha sabido contrarrestar. Es cuando Kassler se tira sobre el sector izquierdo. Ogenthaler que apuraba, Ruggeri, Klinsmann que protestaba, Maradona, hasta aquí llevaba Buchwald, Basualdo, Mateus, allí está Klinsmann, Simón que cruza, Klinsmann que corre, Breme, Ogenthaler, se abre Bertolt en la derecha, aquí está Thomas Bertolt, hubo falta de Lorenzo. No observada desde lejos por el doctor Codesal. Maradona. Hubo infracción de Guido Buchwald. Burruchaga. Sensini. Kueller que presionaba. Ruggeri. Ya se va a acercar Breme. Ahí. Bien cabezón. De Zotti. ¿Qué pasó? Le cobró falta a Ruggeri. Ogenthaler que recibe de Kohler. Se viene ahora Hasler a la derecha. Se recibió la que empujaba. Kohler que ganaba. Ruggeri con Klinsmann. Lorenzo con Simón. Basualdo. Troglio. Burruchaga, Basualdo, Troglio, Lorenzo, Burruchaga, Kassler que no puede, Maradona, Burruchaga, Lorenzo otra vez, Basualdo, De Zotti acompaña a la izquierda, aquí está el galgo De Zotti, la pide Sensini como último hombre, llegaba Lorenzo, Ogenthaler, Cerrizuela, Burruchaga, Mateus, Kueller solo sobre la izquierda. Allí está Kueller. Cruza desesperadamente Simón. Klinsmann por adentro. Kueller. Llegaba Cerrizuela. Bien por José Tiburcio Cerrizuela. Sensini que ya recibió de Simón. Troglio. Burruchaga. Comienza a bajar una silbatina generalizada cuando la pelota la tiene el equipo argentino. Sensini. Allí está Biondi, la gran posibilidad desperdiciada por los alemanes. En una pelota que pierde increíblemente Burruchaga. Y cada contraataque alemán es muy peligroso. Se siguen equivocando los alemanes en la forma de realizar el lateral. Por suerte no tiene que hacer Breme y cerca del área argentina. Bertolt, la Argentina regalando esas pelotas. Y hay mucha imprecisión en los pasos. Breme. Estaba tapando De Zotti. Jürgen Kohler. Klaus Ogenthaler. Mateus. Picaba Klinsmann. Basualdo que ahora se acerca un poco más a Hasler. Se venía Buchwald, Basualdo, Maradona, Burruchaga, Hasler que lo perseguía desde atrás, Litvarsky, Troglio, Diego, no puede con el Buchwald. Por eso la infracción. Burruchaga, Maradona, Hasler con falta, sigue Diego.
otra infracción de Buchwald, pero el árbitro dice que no hubo falta sobre el capitán argentino. Litvarsky, Bertolt, Lisman y Ruggeri. Este es Klinsmann. Y siguen los gritos de Bilardo. Claro, De Sotti no tiene que bajar. Tiene que tener una posición ofensiva para que ese jugador no cruce la mitad de la cancha. Y tampoco Buchwald. Por eso Diego también tiene que estar más arriba. Y Argentina presionar mucho más arriba de lo que lo hace. Ahí sigue gritando precisamente esa indicación Bilardo a De Sotti y a Maradona. Litvarsky. Aquí está Mateus. Iba a pegarle, ¿eh? Mateus. Hay posición adelantada. Sí, sí. De Fueler. Es tiro indirecto para el equipo argentino. Ahí la reiteración. Y la diferencia por ahora es que Alemania no solamente tiene a los hombres clásicos, característicos que van arriba como Klinsmann y Föhler, se suman los volantes también, son 3, 4 y a veces hasta 5 en posición de rematar. Simón, paso al lo. Lo persigue Klinsmann. Se risuela. El pelotazo para De Sotti, con él está Köhler. El stopper que es derribado por De Sotti. Hay tiro libre para Alemania Federal. Insistimos en algo, esa no es la forma de buscarlo a De Sotti desde lejos, con pelotas largas. Hay que jugar más cerca de él y explotarle su velocidad. El colombiano Pérez Hoyo marca en este primer tiempo el ataque argentino y la defensa alemana. En el otro sector está el polaco Litkiewicz. Recordamos, el doctor Codesal es el árbitro de este encuentro, que están empatando 0-0 Alemania Federal y la Argentina. Kastler se acerca para marcar Basualdo. Klinsmann se lo quería llevar a Ruggeri. Mateus. Se vino Bertolt solo. Bertolt. Litvarsky para Bertolt. De punta afuera, Simón. Oportuno cruce del hombre de Boca. Litvarsky. Mateus. Fueler y Klinsmann como siempre. Fueler. ¿Cómo anticipa de cabeza en el área? Y esa es una de las especialidades, Fueler. En diciembre contra la Cremonese le vimos hacer un gol de palomita en el Estadio Flaminio, espectacular. Sergio Goicoechea. Sensini. Basualdo recibiendo esa pelota. Troglio que la pide. Pedro Troglio. Sensini. Breme con él. Troglio. Quería jugar con Basualdo. Sensini, Breme. Se viene Litvarsky. Aquí está Litvarsky. Sigue Litvarsky. Tocaba desde atrás el jugador Lorenzo. La pelota es para Alemania Federal. Breme. Hasler. Tapa Sensini. Sigue Hasler. Ogenthaler. Hasler. Buchwald. Hasler. Litvarsky. Troglio que no. Seguía Litvarsky. Sensini. El pelotazo para De Sotti. Tras el Backweiler. Era uno contra uno, ¿eh? Ogenthaler. Ya está recibiendo Bertolt. Klinsmann y Ruggeri. Maradona.
Ruggeri, Urruchaga, Maradona, Urruchaga, Lorenzo, Urruchaga, se viene Urruchaga, la pedía de Sote, Buchwald, Kassler, Augenthaler, Breme, se abre Kohler en el sector izquierdo. Augenthaler, se viene el líbero, Kohler. Este es uno de los dos stoppers que tiene el equipo de Beckenbauer. Hubo falta del jugador de Sotti sobre Litvarsky. Corresponde tiro libre para Alemania Federal. Qué mal que anda con la pelota Urruchaga en este mundial. Realmente es una pena. La reiteración de la falta sobre Litvarsky. Los suplentes del equipo argentino: Kancelarich, Monzón, Calderón, Bauza, por primera vez, y Balbo. Otra vez se desprende el líbero Augenthaler. Urruchaga, De Sotti. Mateo que lo persigue, De Sotti. Lo va a enfrentar a Kohler. Le cuesta muchísimo correr a Maradona. Bertolt. Encima va Lorenzo. La pelota es de Ilgner. Tomás Bertolt. Nuevamente Augenthaler. Klinsmann, Kohler esperan por adentro. Kassler que llega. Mateus que está acompañando. Simón que vuelve a cruzar. Lateral para Alemania Federal. Hubo una mano intencional de Ruggeri cuando quería anticiparlo a Jürgen Klinsmann. Le llamó la atención verbalmente, nada más. De Sotti está en la mitad de la cancha. Litvarsky que reacomoda. Breme que le va a entrar. Buchwald que está en el área. Klinsmann también. Kohler en el punto del penal. Allí le pegaba para sorprender a Kassler. Mateus, Litvarsky no pudo, antes en Cini, Maradona y Klinsmann. Maradona. El pelotazo buscándolo a De Sotti. Augenthaler, que ahora se había quedado. Bertolt, Augenthaler, presiona Basualdo. Por eso el libero tiene que jugar con su arquero. Simón que despejaba, Basualdo, Mateus, quiso jugar con Bertolt. En este ingreso para el equipo argentino, Néstor Lorenzo. Faltan 16 minutos para que termine este primer tiempo que sigue 0-0. De Sotti, Troglio que llega, Urruchaga que acompaña, Basualdo también, lateral en ataque. Sobre la izquierda, cedido por Jürgen Kohler. En el ingreso, Lorenzo. De Sotti, Urruchaga, Troglio están en el área. Se acerca Maradona. De Sotti, Basualdo apretando. Lorenzo. Para Diego. Lorenzo. Le había quedado para la zurda. Maradona. Maradona, llegaba Urruchaga, Litvarsky en plena posición defensiva, Basualdo. Hay tiro libre para el equipo del doctor Carlos Bilardo. Sí señor, hubo falta de Litvarsky contra Basualdo. Hay que tocar y cambiar el ritmo de la mano de Urruchaga en lo posible, aunque esté peleado con la pelota.
acomoda Pedro Trogrio. Ruggeri ya se mete como último hombre. Fueller baja a su área para tomarlo. El que le va a entrar es Maradona. Llega Troglio, también de Sotti, acompaña a Lorenzo, Urruchaga y Ruggeri en el área, allí va el cabezón. Queller que despejaba, Basualdo que la devuelve, Lorenzo. No se fue esa pelota, Breme, Ilgner. Thomas Hassler. Köhler. Breme. Mateus. Se viene Bertolt. Solo recibe Hassler. Hassler. Köhler está en posición adelantada. Bertolt no. Bertolt. Saque de arco. La televisión argentina transmitiendo desde el Estadio Olímpico de Roma la final de la 14ª Copa del Mundo. Alemania Federal 0, la Argentina 0. Devolví a Bertolt. Fueller. Venía a marcar Simón. Pedro Troglio. Lo persigue Fueller. Urruchaga. La falta fue de Maradona sobre Buffal. Se sorprende Diego porque creyó que la cobraba al revés. Litvarsky. Se abre nuevamente Hassler. Ahora sobre la izquierda. Demarcándose siempre este mediocampista. Hassler, Klinsmann, la pared con Hassler. Weller por adentro. Sergio Goicochea. Sale el equipo argentino con Néstor Lorenzo. Ese es un tema, Marcelo, que no ha tenido solución, ¿eh? El ingreso de Hassler por la izquierda. Basualdo, Mateus estaba con él. Lorenzo, Simón. Weller que presiona. Goicochea. Terrizuela, la pide Basualdo. Este es José Basualdo. Urruchaga. Urruchaga. Mateus. No pudo Terrizuela. No solo Klinsmann. Se acerca para tomarlo Ruggeri. Lorenzo. Maradona. Basualdo. De Sotti, no te dejes anticipar. Bertolt. Buchwald. Ogenthaler. Breme. Se abre a la izquierda Hassler. Litvarsky. Simón con él. Cencini que llega. Hassler. Allí está Litvarsky. Sigue Litvarsky, Basualdo, Simón. De Sotti. Con él estaba Köhler. Apura De Sotti, Köhler. Buchwald. De Sotti, el libro Ventaler. Bertolt. Basualdo. Mateus, Breme. 10 minutos 33, 10 minutos 30 para que termine el primer tiempo. El partido sigue 0-0. Breme. El cambio es para Mateus. El anticipo fue de Basualdo. El que la tiene ahora era Buchwald. Ogenthaler, Mateus. Klinsmann. Buchwald. Mateus. Ogenthaler.
Se abría Cuéllar en la izquierda. El pelotazo para Klinsmann, con él está Ruggeri. Burruchaga. Una mano que no fue intencional. Es la aplicación que está dando el señor Codesal. Y en el fondo argentino, vamos a darle una vez por todas y Burruchaga toma la maneja. El anticipo fue de Buchwald sobre Maradona. Cuéllar, Cerrizuela, llegaba también Troglio. Cerrizuela, Maradona. De Sotti. Quiso jugar con Sensini. Buchwald se la devolvió a De Sotti. Burruchaga. De Sotti, Mateus. Kassler. Dzidzbarski que corre. Simón que cruza. Falta. Hay tiro libre para el equipo argentino. Sigue parado el técnico alemán. Quería buscar a Sensini, llega justo a Augenthaler. Breme. Dzidzbarski acompaña a Kassler. Mateus. Se vino Bertolt en la derecha. Mateus. Allí tocaba Kassler. Bertolt. Tiro de esquina. Cedido por Juan Simón. Desde la derecha favorece al conjunto que dirige Franz Beckenbauer. La mejor Alemania siempre llega con más calidad. Con más claridad, quise decir, claro. Dzidzbarski le va a entrar con la pierna derecha. Buchwald está como último hombre. Klinsmann en el punto del penal. Cuéllar que también llega. Para atrás cabeceaba el jugador Bertolt. Allí le quedó a Breme. Remataba la pelota en De Sotti. Ruggeri. Maradona. Burruchaga. Pico Sensini. Allí se viene Sensini. De Sotti por adentro. Augenthaler. Sensini. Ya llegó Troglio. También Basualdo. Para Basualdo. Basualdo. Tiro libre para el equipo argentino. Buscó bien el Pau Basualdo. Interesante oportunidad. Ideal para Maradona. También va a ser Rizuela, Marcelo. Allí la reiteración de la falta de Buchwald. Acomoda Diego Armando Maradona. Se acerca Cerrizuela. Y este campeonato mundial dejaría de tener un sabor total si Maradona en este mundial no hace por lo menos un gol. Imploran en la barrera. Diego irá hacia la tiraza a la izquierda del arquero. Ahí donde no podrá llegar Ilgner. Todos estamos preparados. Maradona. Eligió bien el ángulo, pero fue muy alto. Lo demostró la tranquilidad de Bodo Ilgner. Augenthaler. Breme. 6 minutos le quedan a este primer tiempo. Alemania Federal 0, la Argentina 0. Breme. Se vino Buchwald ahora en el sector izquierdo. En la derecha está Kassler. Aquí Kassler. No pudo Basualdo, que se resbala mucho, ¿eh? Kassler. Falta de Simón. Tiene el chiquito Hasler. Notable salida para Alemania permanentemente, tanto por la derecha como por la izquierda. Dzidzbarski que reacomoda la pelota. Los gritos para Basualdo en el primer palo de Goico. Otra vez
tiene ganas de pegarle Breme. También está Mateus. El toque será de Litvarsky. Otra vez zurdazo de Breme. Otra vez la barrera. Allí corre Ruggeri. Buchwald. Último en tocar esa pelota. Corresponde saque de arco para el equipo argentino. La hizo bien Ruggeri. Se la llevó cerca del banderín del córner y allí lo forzó a que sacara la pelota al rival por la última línea. Marcelo Arauco en el Olímpico de Roma. Ya le entró a esa pelota Goicochea. Se preparaba Breme. De Sotti. Lucha Maradona. Sigue Diego. Acompaña Burruchaga. Picó De Sotti. Para él es esa pelota. En la marca de Cuéllar. Llega Burru por adentro. Sigue De Sotti. No puede con el Cuéllar. Lorenzo que también quiere. El despeje había sido de Bertolt. Había tocado Kastler. Paso Aldo. Ruggeri. Último a tocar esa pelota fue el jugador Bertolt. Para mí la había tocado Bertolt, ¿eh? Tendría que ser lateral para el equipo argentino. Sí, sí. Coincidimos con el doctor Codesal. Médico ginecólogo. Igual que a una vieja época de Bilardo. Frente a la pelota, Lorenzo. Llega Ruggeri como último hombre. El árbitro dice que se apure porque ahora Ruggeri cambió con Basualdo. Perdón, Basualdo cambió con Lorenzo. Lorenzo que recibió de Basualdo. El cabezón que quería. Oguenthaler que despejaba. Mateus. Maradona, Mateus. De largo también Troglio. Otra vez Ilgner. Litvarsky. 30 años, tiene Pierre Litvarsky. Buchwald. Litvarsky, se abre en la derecha, Bertolt. Oguenthaler. De Sotti que apura. Ilgner. Buchwald. Oguenthaler. Thomas. Bertolt está esperando. Prefiere meter hacia adentro. Mateus. Jürgen. Cuéllar hacía señas. Breme. Klinsmann. Ruggeri que ganaba. En este lateral, Andreas Breme. Casi siempre hace que la pelota llegue al área adversaria. A ver ahora. Breme. Mateus. Está acompañando Buchwald. Se viene Bertolt. Este es Bertolt. Se acerca por Burruchaga. A la espalda del Hasler. Oguenthaler, Buchwald, Oguenthaler. Buchwald, la pelota que rebotaba en Simón. Tocaba Mateus, Oguenthaler. Se viene otra vez Hasler. Aquí está Hasler. Sigue Hasler. Se resuelve que corre. Cuéllar que también, Troglio. Dejará salir. Bien Simón en la jugada anterior, sabiendo anticipar al otro líbero, que casualmente se había filtrado con intenciones de rematar al arco. Troglio jugaba con Sensini, pero la tiene Breme. 1.18, 1.17, 1 minuto 15. Breme, abierto solo Bertolt en la derecha. Litvarsky, Klinsmann salió del área, Fueler está en el punto del penal. Breme. Hasler que la pide. Hasler que la tiene. Otra vez Buchwald metido en el área. Oguenthaler. 56, 55 segundos. Ahí saque de arco. Tiene la pelota Alemania. Tiene la iniciativa. Pero ahora se cierra bien Argentina. No solamente atrás, como lo hizo en casi todo este primer tiempo, sino viene en la línea de volantes. Lo que pasa es que cuánto nos cuesta llegar al área rival, Marcelo. 25 segundos. Sensini que no podía. Cuéllar que ganaba. Litvarsky. Cuéllar y Klinsmann por adentro. Troglio que marca. Breme que se viene por la izquierda. Lorenzo. Burruchaga. Simón que sale.
Diego que la pide. Idvarsky que marca. Burruchaga que la tiene. Diego. Bufal que no puede. Bremen tampoco. Hay tiro libre para el equipo argentino, ¿no? Troglio. Basualdo. Troglio. Weller desde atrás. De Sotti. La última del primer tiempo para el equipo argentino. A ver ahora, Basualdo. Bremen. Ilgner. Ogenthaler. Mateus. Buchwald. Breme. Buchwald. Weller y Klinsmann en el área argentina. Tapa Simón. En él rebotaba esa pelota. Hubo infracción de Weller. La pelota es para el equipo argentino. 1-7. 1 minuto 10 de tiempo adicionado al tiempo reglamentario. Mientras observa su reloj, Codesal se levanta. Ruggeri. Hubo señas también del juez de línea, Diskiewicz, para marcarle el tiempo. Señoras y señores, final de los 45 iniciales por la final de la Copa del Mundo en el Estadio Olímpico de Roma. Alemania Federal 0, la Argentina 0. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori. E il vento. 8 milioni, perdon, 8.578. Bueno, no sé cómo es esto. Tengo un lío con estos números. Lo cierto es que la recaudación de este partido es de 7.150.000 dólares. Se revendían entradas, las más caras, a un precio superior a los 700 dólares. Está ingresando el equipo argentino. Allí lo veo Monzón. Lo veo Monzón en el equipo argentino. Está Pedro Monzón. ¿Puede obedecer un cambio táctico o una lesión? No, estaba lesionado Ruggeri. Ya están jugando. El segundo tiempo, Alemania Federal 0, la Argentina 0, sin cambios, el equipo de Beckenbauer. Allí estaba Breme, tocaba para Buchwald, Ogenthaler. Allí estaba Koehler. No pudo Mateus. Burruchaga. Un nuevo anticipo de Buchwald sobre Maradona. Hasler. Litvarsky. Sigue Litvarsky. Troglio que no puede. Litvarsky. Muy buena jugada de Litvarsky. Muy buen remate. Se había arrojado bien Goicochea, pero pasó cerca. Una estupenda vista panorámica desde el helicóptero nos mostraba la radio y televisión. Mientras vemos cómo se perfila para entrarle con la pierna derecha cruzando al palo izquierdo de Goicochea,
Pierre Littbarski. Devolvía Köhler. Lorenzo. Se acercaba Bertol para marcar. Basualdo. Burruchaga. Maradona. Falta de Buchwald. ¿No es hora de amarilla para el stopper? Es el jugador alemán que más faltas ha cometido jugando para el equipo de Beckenbauer en el campeonato del mundo. Está corriendo en la pista de atletismo Calderón. Hubo infracción de Sensini sobre Hassler. Breme quería jugar con Littbarski. Lorenzo que lo vea de Sotti. El toque de Köhler para su arquero Ilgner. Qué lástima que De Sotti siga tan solo adelante. Ahora parece acercarse un poquitito más Maradona. Quiero recordarles que Kancelarich, Calderón, Bauza y Balbo son los jugadores argentinos que acompañan a Bilardo. Sigue corriendo Calderón. Ogintaler, el pelotazo sobre la izquierda para Hassler. Ahí, lateral en defensa para el equipo argentino. Sensini, Basualdo. Burruchaga que no puede. Breme. Mateus. Sigue Mateus. Está Bertol solo. Troglio que no podía. Hubo falta. Al ladito nomás. Cobraba esta infracción el doctor Codesala. Hay tiro libre para Alemania Federal. Como era de esperar, Monzón al reemplazar a Ruggeri va sobre Klinsmann. En el primer palo, en el derecho, veíamos cómo el arquero acomodaba la barrera. Y la falta de Troglio sobre Mateus. Breme en este tiro libre. Buchwald que espera en el área. ¡El cabezazo! Acaba de comérselo Köhler. Perdón, Bertol. La apareciente sorpresa de un marcador. Bertol se arrojó bien al piso. Empalmó bien la pelota. El que no alcanzaba allá era Buchwald. Después Köhler. Por lo que sorprende ahí, ¿eh? Simón. Lo buscan a Maradona. Con él estaba Buchwald. Mateus. Hassler. Lorenzo. Burruchaga. Hassler. Ogintaler. Breme. Bilardo que se para. Que lo llama Calderón. Bilardo que le grita a Calderón que se apure. El profesor Echeverría que deja de trabajar con Calderón. ¿Entrará por Burruchaga? Se come la uña Littbarski. Breme que le va a pegar esa pelota. Buchwald que sigue buscando en el área. Ogintaler que llega. El arquero que no puede, que amaga salir. Köhler que ya se está levantando y va a meterse en el campo de juego el número 6 de la Argentina, Gabriel Calderón. Esa pelota larga a espalda de los defensores siempre crea problemas. Ahí le dice Bilardo a Goicochea que espere. Porque él quería meter el cambio. No pudo De Sotti. Basualdo. Mateo que se queda a mitad de camino. Otra vez Breme. Allí lo empujaban a Hassler. Había sido Lorenzo. Sigue Hassler. Bertol la acompaña. Rebota la pelota en Basualdo. Se exige Lorenzo. Mateus que pudo más que De Sotti. Köhler, Ogintaler. Breme. Se viene por enésima vez Breme. Lorenzo Littbarski. Falta. Simón. Troglio. Simón.
Maradona Troglio. Maradona. Lo sigue Pujual. Sigue Maradona. Troglio, Maradona. No puede con el Pujual. Falta. Vale, ahora lo tiene que apretar. Se va a retirar del campo de juego el jugador Jorge Burruchaga. Produce el doctor Carlos Salvador Bilardo el segundo y último cambio en el equipo argentino. Pero ahora le dice al árbitro suplente dinamarqués Mikkelsen que espere para permitir el ingreso de Madero y la asistencia de Diego Maradona. Ha molestado Föller por la protesta anterior tras esta falta. La camilla solicitada. Mientras que se enoja Breme, que le pide que se retire la camilla. Una caricia de Maradona a Föller. Se va Jorge Burruchaga. Veremos cuál es la función de Gabriel Calderón. Cerrizuela frente a esta pelota. Maradona que intentaba. Monzón que se quedaba. Basualdo, Calderón. Lorenzo que no. Se viene Bertol. Klinsmann que picó. Weller que acompaña. Sigue Bertol. Hay posición adelantada del número 9. Weller. Corresponde este Klinsmann. Tiro indirecto para el equipo argentino. Lorenzo y Calderón perdieron otra pelota y a veces entregarla así puede costar caro. Marcelo Araujo en Román. Calderón, Troglio. Föller que le gana la posición a Calderón. Bertolt, Hassler, Augenthaler. Allí está gritándole Bilardo a Troglio que se meta con Litvarsky. Calderón, Mateus con él. La falta de atrás fue de Hassler. Troglio con Litvarsky y Calderón para acompañar a Maradona y De Sotti más adelante. Troglio, Basualdo. Maradona, vamos. Maradona. Cancini que queda a mitad de camino. Kassler. Mateus que lo busca a Klinsmann. Lorenzo que lo persigue. Simón que cruza. Föller que intenta. En plena posición defensiva De Sotti. No, De Sotti. Litvarsky. Litvarsky. Por momentos es exasperante cómo se pierde pelotas que son contraataques peligrosos de los alemanes. Esta vez De Sotti cerca, muy cerca de Goycochea. Goycochea, Monzón. Juan Simón. Todavía no ha realizado ninguna variante en su equipo Franz Beckenbauer. Monzón, Cencini, Simón, Calderón, De Sotti por adentro, Cerrizuela, Bertolt. Mateus recibiendo esa pelota. Klinsmann que acompaña. Föller por adentro. Bertolt otra vez.
Mateus. Simón que llega. Klinsmann que no pudo. Despejaba de Sotti. Litvarsky. Hasler. Litvarsky con Hasler. Calderón, Hasler. Lorenzo. Breme. Lo veíamos recién dolorido a Klinsmann. Bertol. Maradona que estaba marcándolo Mateus. Hubo infracción del jugador Néstor Lorenzo. Saltó con todo Monzón ante Klinsmann y produjo la jugada anterior. Ahora, atención a este tiro libre, Marcelo. Bertolt. Mateus. Estaba en el área Buchwald. Llega solo Gentaler, que está habilitado. ¡O Gentaler! ¡Troglio! Al ladito Codesal dijo que no hubo infracción. O sea que me parece que Gentaler buscó el penal, porque si llega a tirar de primera intención, no sé qué pasa allí, ¿eh? Estaba cantado. Descuido de la defensa argentina y la entrada del libro solo. Cubre bien Goycochea. Y el reclamo del penal inexistente. Sensini. Devolvía Buchwald. Simón. Breme que no. Calderón. Maradona. Sensini. La pelota es para Alemania Federal. En el ingreso, Andreas Breme. Thomas Hasler. Se abre Thomas Bertolt. Alemania Federal 0. La Argentina 0. Buchwald Breme. Klinsmann. Con Aleta Monzón. Otra vez Bertol. Basualdo. Calderón y Mateus. Se viene Bertol. No pudo Lorenzo. El centro fue de Hasler. Klinsmann. Monzón. Para adentro no. Sensini. De Sotti. Infracción del delantero sobre su marcador, Jürgen Kohler. Ténganla un minuto. Falta sobre Klinsmann. El gesto de Bilardo fue claro. Tras que cuesta recuperar la pelota, se pierde con facilidad. Acomoda Pierre Litvarsky. Kohler que ya está en el área. Klinsmann acompaña. Ogenthaler que llega. Buchwald que espera. Beckenbauer que implora. Se vienen todas las camisetas blancas al área argentina. Allí están también todas las azules. Con el offside hay que jugar. Por eso juega contra el offside. ¡Premé! Toda táctica tiene su contratáctica. Viene el remate de Breme. Y lo apegadito al palo. Litvarsky en el tiro de esquina desde la derecha. Con la pierna derecha. El arquero que rechazaba. Ogenthaler. Calderón. Maradona. Breme. Kohler. Hasler. Mateus. Hay un jugador caído, dolorido, Maradona, cerca del área. Y también en el área chica está caído Sergio Goycochea. Ya se ha incorporado Goycochea. Ahí pide asistencia.
el codazo o el golpe o el roce fue con Buchwald de Maradona. La devolución de la gentileza alemana, Kassler. Buchwald. Augenthaler. Mateus. Bertolt. Sigue Bertolt. Kassler. Griezmann. Remató solo, excelente media vuelta. Tiene un corte sobre el pómulo derecho. Ahí se lo puede apreciar. Goicoche. Sí, sí. Perdió la pelota Argentina, tiene otra vez la iniciativa alemana. Cuesta recuperarla. Todavía no ha dado resultado el cambio de Calderón por Burruchaga. Yo creo, Marcelo, que hay que hacer una breve mención para destacar un jugador notable cuyo ciclo en la selección nacional entiendo que con este cambio hoy ha concluido. Jorge Burruchaga. Un caballero, un notable jugador que le dio enormes satisfacciones al técnico Carlos Villar. Marcelo Lago. Faltan 27 minutos, 15 segundos para que terminen los 90 que marca el reglamento para este encuentro. Usted ya sabe, ustedes ya conocen que de persistir la igualdad se jugarán 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 cada uno. Y de continuar la igualdad habrá ejecución de tiros penales. Esta fue jugada peligrosa, levantó la pierna izquierda Diego Maradona y le pegó a Buchwald. El marcador de Maradona está siendo asistido Oman, Riedl, Bain, Ton y Reuter, los suplentes que están junto a Franz Beckenbauer. Koehler, Calderón, Klinsmann que luchaba, Mateus, Klinsmann, Lidvarsky por adentro, Koehler también. La infracción y la expulsión de Monzón, el equipo argentino se queda con 10 jugadores. Sabemos que Monzón, por sus características, siempre juega al borde de la expulsión. Fue muy fuerte levantando la pierna derecha de modo muy peligroso contra Klinsmann, que de todas maneras aprovechó para exagerar en la caída, lo cual seguramente debe haber impresionado al árbitro. Pero ya no hay nada que discutir. Argentina con 10 hombres. Con esta expulsión de Pedro Monzón, renace el aliento para el equipo alemán. Comienzan a agitarse casi todas las banderas en el Estadio Olímpico de Roma. Pasó lo que seguramente debe ser el intérprete entre algún jugador argentino y Klinsmann. Osvaldo juega en el fútbol alemán. Se va expulsado Pedro Monzón. Ahora lo va a tener que retrasar a Lorenzo a esa posición para tratar de evitar los cabezazos. Y tiro libre favorable a Alemania Federal. En la ejecución, el capitán número 10 y goleador de este equipo, Lothar
Mateus. Ogenthaler en el área, Klinsmann también, llegó Buchwald, por supuesto que puede la compañía. Como último hombre está Hassler. Lorenzo había despejado. ¡Breme! Ahí saque de arco. Ahí está nuevamente el tiro de Breme. Intentó cruzarla al palo derecho de Goicochea. Allí va a ir Goicochea. De Sotti. Koller. Dietbarski que recibe de Hassler. Lucha. Basualdo. También Troglio. Hay tiro libre para Alemania. Basualdo que llegaba la infracción de Pedro Troglio. La tiene Hassler. Lorenzo ya la está corriendo a Klinsmann. Buchwald, el aliento ahora es ensordecedor para los alemanes. Por suerte, dura algunos segundos nomás. Se viene otra vez Andrea Breme. Lidbarski. Por él estaba Basualdo. Lateral en ataque sobre la izquierda para los alemanes. En este ingreso, Andreas Breme hará que la pelota llegue, si él quiere, al área argentina. Weller la pide. Hassler solo también. Weller que saltaba, Libarski que la mete, Klinsmann que no. Sensini que despejaba. Posición adelantada. Sí, sí. Basualdo sobre Libarski y decididamente Lorenzo sobre Klinsmann. Ahora la salida, parece que tiene que estar en los pies de Calderón nada más, a raíz del retraso de Basualdo, vamos a ver. Está pisando con alguna dificultad en su pierna derecha Basualdo. Faltan 21 minutos, 3 segundos, 21 justos. Veremos cuánto adiciona por la expulsión de Monzón. Este es Calderón. Y este es el arquero argentino, Sergio Goicochea. La Argentina con 10 jugadores, Alemania Federal con 11. El encuentro está 0-0. De Sotti, con él está Koehler. Calderón. De Sotti, por adentro Maradona. Allí va Diego. El anticipo de Buchwald. Hassler. Klinsmann, Lorenzo estaba con él, Troglio que no podía, Lidbarski, Mateus, está pidiendo también otra vez Lidbarski, aquí está Mateus, había recibido Alberto, Breme, este es Ogenthaler, el líbero, Lidbarski, baja para marcar De Sotti, De Sotti, Bertolt. Sigue Bertolt. Simón. Sensini. Había rozado en el jugador alemán. El juez de línea. Pérez Hoyos, el colombiano que marca el ataque alemán y la defensa argentina en este segundo tiempo, dice que la pelota es para el equipo de Beckenbauer. Buchwald. Ogenthaler. Está pidiendo Hassler. Aquí está Thomas Hassler. Koehler. Mateus. Ogenthaler. Lo persigue Calderón. Koehler. Aquí está recibiendo Jürgen Koehler. Andreas Breme. Infracción de Cerrizuela sobre Koehler. Hay tiro libre para Alemania.
acomoda Breme, está esperando que llegue Buchwald al área. Klinsmann acompaña, Weller ya llegó, Dybarski ya se metió. Breme, falta de Klinsmann. Hay tiro libre para el equipo argentino. Al ir Lorenzo sobre Klinsmann, también estaba tapando el peligro de esa pelota aérea cruzada. Estaba conversando con Ton Beckenbauer. Kohler, De Sotti, Buchwald. De Sotti que pedía una infracción. Breme, Dybarski ahora llega por la izquierda. Huele y Klinsmann ubicados por adentro. Hasler está abierto en la derecha. En ese sector se viene Bertolt. Por eso ahora Hasler se fue para adentro. Bertolt, Hasler, Mateus, Breme. Klinsmann. Creo que se ha quedado dolorido Lorenzo. Y van a ingresar los auxiliares mientras se viene, mientras se prepara ahora Reuter en el equipo alemán. Se va Bertolt. Se reitera Alemania permanentemente en el envío de los centros altos a la boca del área argentina. Todavía puede realizar un cambio más Beckenbauer. Madero, el médico del seleccionado, que lo sigue asistiendo a Néstor Lorenzo. Chocaron la cabeza, Marcelo. Sí, sí. Comienza a aparecer el cansancio, no solo en los argentinos, vienen de jugar una extensión notable, ambos equipos, particular nuestro, dos partidos seguidos. Hasler, Ogintaler, Mateus, se acercaba Basualdo. Reuter, el centro de Reuter. La falta de Fuller. Cobró, no sé qué protestan. Seguramente buscan que lo amoneste. Pero el protestar así es riesgoso, porque puede ser que sean amonestados ellos. 15-27. 15 minutos. 20 segundos. Para que terminen los 90. Alto, fuerte y lejos. Le pegaba Goicochea. Menos lejos de lo que yo pensaba. Dybarski, falta de Calderón. Dybarski, pero la pelota estaba en movimiento. Dybarski, Mateus. Se viene Reuter sobre la derecha. Hasler. Buchwald. Klinsmann, Lorenzo, Droglio, Maradona que pedía falta, no hubo infracción de Ogintaler, Hasler, Ogintaler, la quiere Breme, despejaba Lorenzo, Buchwald, Basualdo, Buchwald, Mateus, Reuter y Sensini. Bien Lorenzo en centros anticipos. Sensini, De Sotti, Sensini, Mateus. La pelota seguirá en poder del equipo argentino.
Maradona y Buchwald. Tiro libre para el equipo argentino. Maradona que lo busca a Calderón. Último en tocar esa pelota, Kohler. Hay tiro de esquina desde el sector izquierdo, favorece a la Argentina. Lorenzo, De Sotti y Maradona, tres que están en el área. Basualdo y Troglio que se acercan. Calderón, De Sotti que no podía, Pujo al que ganaba. Mateus, Calderón. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Ovientaler. ¿Se tiró Calderón? ¿Resbaló Calderón? Es probable, Marcelo. Habría que verlo detenidamente otra Maradona. Vez. Maradona. Falta de Mateus. Maradona. Buchwald. Rebotaba la pelota en Lorenzo. Breme. Reuter, el reemplazante de Bertol. Basualdo que tapaba. Buchwald. Hassler. Allí está Reuter y Basualdo. Reuter, llegaba Fuller. Lorenzo. Goicochea. Hubo infracción de Klinsmann. Reuter es el hombre fresco que tiene Beckenbauer en su equipo ahora y es el que acostumbra a internarse por el sector derecho, a desbordar y a lanzar el centro. Ya le pegó Goicochea. De Sotti fue anticipado por Kohler. En este lateral, Pedro Troglio. Maradona, infracción de Diego sobre Buchwald. La pelota vuelve a estar en poder de los alemanes. Breme, Ogenthaler. Hassler. Picaba Reuter. Mateus, Ogenthaler, se viene Breme en la izquierda, Lidbarski se fue hacia adentro. Reuter, lo acompaña Hassler, Hassler, tapa Calderón, sigue Hassler. Buchwald. Breme, que estaba tocando a Mateus, último en tocar ahora esa pelota fue Basualdo. Lateral para Alemania. Breme. Ogenthaler. El libro que lo busca a Jürgen Kohler. Se viene el stopper, que le pega fuerte. Kohler rebotaba la pelota en Calderón. Sensini. Hassler estaba presionando. El pelotazo fue para Maradona. Maradona trota. Maradona no puede correr. Breme. Cerrizuela que toca sobre Fuller. En el ingreso, Breme. Ogenthaler. Reuter la pide en la derecha. Hassler. Ogenthaler. Solo la tiene Hassler. Hassler, había posición adelantada. ¿Qué tal, Sergio? Bien, Goicochea. Ya estaba anulada la jugada, pero de todos modos respondió de forma excelente. Allí estaba Fuller, el número 9, en posición adelantada. Y allí el indirecto
que cobra el doctor Codestal. Él también tiene derecho. Calderón que lo busca de Sotti. Sobre él está Köhler. Falta del stopper Jürgen Köhler. Hay tiro libre para el equipo argentino. Frente a la pelota Gabriel Calderón. El que se acerca ahora es Roberto Sensini. Picó Basualdo. Picó Basualdo. Aquí está Basualdo. Atención, Basualdo. Hay tiro de esquina. Desde la izquierda favorece al equipo argentino. Justito fue Reuter y se la sacó del buche, como se suele decir. Calderón que acomoda esa pelota. En el área chica está De Sotti, llega Maradona. Allí también está Lorenzo. Basualdo, Calderón. El centro fue de Calderón. Lorenzo, ¿qué quería? Litvarsky. Se resuela. Reuter. Se salió para Hasler. Bien, Calderón. Basualdo. Hoventaler. Reuter. Mateus. Se viene el capitán Mateus. Allí está Köhler. Atención. Köhler. Hay tiro penal favorable a Alemania. El árbitro entendió que hubo infracción de Sensini. Hay tiro penal cuando le quedan 6 minutos. 50 segundos al partido. Favorable a Alemania Federal. Habría que ver la jugada varias veces, Marcelo. No sé, a mí me quedó mi duda. Ahí viene el pase, muy bien colocado. Marca Sensini. Se cayó solo, Marcelo. Me da toda la sensación. El que le va a pegar a la pelota es Bremer. Lorenzo que lo alienta a Goicoechea. Bremer había ejecutado el primer penal de la serie que permitió clasificar a Alemania para esta final. En aquella oportunidad le había pegado a la derecha del arquero. Köhler se da vuelta, no quiere mirar. Allí va Bremer. Bremer, gol. Gol de Alemania. Andreas Bremer. A los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0. Alemania Federal se está clasificando campeón del mundo. Cruzó bien Breme, fue muy bien Goicoechea que le adivinó la intención. Y me parece que Alemania está disfrutando de este regalo de Codestal, más allá de que haya jugado mejor todo el partido. En el tiro libre para el equipo argentino, Cerrizuela. Lorenzo, ¿qué quiere? Lorenzo, la pelota es del arquero Bodo Ilgner. Tres minutos, 45 segundos.
faltan para que termine este partido. Cencini que devolvía, Basualdo que no podía, Mateus que anticipaba, Cencini, Calderón, Maradona, hubo mano intencional del capitán argentino. Creo que un golpe de De Sotti sobre Kohler, expulsado el jugador De Sotti. Una jugada totalmente, una actitud totalmente infantil, innecesaria, Marcelo. Bilardo calmando a sus jugadores, Bachamé haciendo lo mismo. Amonestado Maradona. El equipo argentino se queda con 9 jugadores. Anteriormente había sido expulsado el reemplazante de Oscar Ruggeri, Pedro Monzón. Señoras y señores, Alemania Federal se está clasificando como nuevo campeón del mundo. Reuter que recibe de Hasler, Calderón que tapaba. Oventaler, Hasler, Oventaler, Breme, Litvarsky, falta de Cerrizuela. Breme, otra vez Buchwald. Aseguran con su arquero Ilgner. Buchwald, Breme, 55 segundos finales. Breme. No van a regalar la pelota a los alemanes. Oventaler. Ilgner. 30 segundos. Tiro indirecto. Había posición adelantada. Los alemanes se creían que había terminado el partido. Hay tiro indirecto favorable al equipo argentino. Esta será la última ocasión de este encuentro para el equipo argentino. Cerrizuela. Arriba iba Lorenzo. Oventaler que devolvía. Reuter que completaba. Hasler. El pelotazo para Mateus que está habilitado. Cerrizuela que llega, Klinsmann que quiere asegurar el título, Klinsmann. Se apuró Klinsmann, podía haberlo dominado, haber intentado otra cosa. Está terminando con 9 jugadores el equipo argentino. Apura Goicochea. Cerrizuela. El pelotazo buscándola a Lorenzo, Calderón, Maradona. No hubo falta. Mateus que recibió de Hasler. Klinsmann por adentro. El cambio para Breme. Ya adicionó 1 minuto 10 segundos el doctor Codesal. Está habilitado Hasler.
Sigue Hasler. Klinsmann por adentro. Salvaba Giancini. No pudo evitar el lateral, el jugador Simón. Señoras y señores, se está terminando este partido. Beckenbauer a punto de igualar al Lobo Zagallo de Brasil. No. ¿No? Zagallo tiene un partido como, perdón, dos títulos como jugador y uno como técnico. Beckenbauer tiene uno solo como jugador. Pregúntale a Zagallo que está atrás mío. Lidvarsky, se viene Breme. Aquí está Breme. Mateus. Oventader. Tigner. Lidvarsky que le pide que se termine. Weller también. 2.35. Señoras y señores, Alemania será el nuevo campeón del mundo. Weller, Lidvarsky, Simón con él, Lidvarsky. Breme. Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo. Es el equipo que mejor ha jugado en este torneo. Es el conjunto que ha demostrado una gran dinámica, una gran potencia, un estupendo funcionamiento. Por eso entiendo que es absolutamente justo que Alemania Federal se haya clasificado como el mejor equipo de esta 14ª Copa del Mundo. El equipo argentino, con la conducción de Bilardo, ha marcado un nuevo hito en la historia del fútbol internacional argentino. El llanto de Lorenzo, el consuelo de Desotti. Nunca antes el fútbol argentino había llegado tan lejos. Nunca antes había llorado Klinsmann de esta manera. Nunca se abrazaba así Hoogenthaler. Nunca festejaba así Beckenbauer. Los alemanes ven nuevamente a su equipo llegar a la cima del fútbol mundial. La silbatina generalizada cuando la cámara tomaba a Maradona. Es que nunca tuvieron un jugador de la capacidad excepcional de Diego Maradona. La envidia juega en la silbatina un papel preponderante. El saludo de Oventhaler con el árbitro. Un abrazo eterno con Weller. El desborde de los hinchas alemanes que coparon el Estadio Olímpico de Roma. En un instante comenzará la ceremonia donde se entregarán las medallas al seleccionado argentino que obtuvo el segundo puesto. El subcampeón del mundo es la Argentina. La reiteración de la falta de Giancini sobre Weller. Baja el aliento, los aplausos, los gritos, la algarabía, la alegría de los hinchas alemanes que se meten en el campo de juego y que se confunden con sus jugadores.
Julio Grondona, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, acompañando a los suyos dentro del terreno. Lentamente se van a ir acercando a un podio especialmente construido cerca de las escaleras que bajan hacia los túneles para que los jugadores argentinos, creo que en primer término, recibirán las medallas que lo califican como subcampeón mundial. Y la copa que es para el mejor equipo que ha mostrado este torneo, Alemania Federal. El llamado de los asistentes de la FIFA a los jugadores alemanes, que en un instante más recibirán la Copa del Mundo, Maradona y Echeverría. Bilardo calmando a Goicochea, a Justi. Es hora de acordarse también, o de recordar a quienes se esforzaron para que la Argentina haya marcado este hito en su historia internacional. Recordar a Pumpido, a Brown, a los hombres que hoy están ausentes, pero que también mucho hicieron para que la Argentina en estos últimos 8 años hayan logrado un título del mundo y un subcampeonato del mundo. Recordar a Cuchufo, a Valdano, a Garré, entre otros. Weller que se trepa a Kohler. Detrás de ellos ya se ubican los jugadores argentinos. Primero, la alegría de los alemanes. Aquí la tristeza de los argentinos. Es que lo importante siempre es ganar. Los italianos festejaron hasta tarde un tercer puesto. Y a estos muchachos argentinos que han hecho una hazaña, si uno tiene que ponerse a pensar que con todas las limitaciones llegaron a la final de la Copa del Mundo, ni siquiera pueden gozar este segundo puesto. Es que seguramente la fantasía y el sueño estuvo alrededor del campeonato.
Humberto Biondi. Yo sé, Marcelo, que no se puede sonreír si se pierde una final del mundo, pero Bilardo y sus muchachos pueden estar absolutamente tranquilos. Esta derrota fue dignísima. Y de haber llegado, como vos lo marcaste en reiteradas oportunidades, a disputar la final del Mundial de Italia 90, ha sido realmente una hazaña. Este equipo, y es inevitable el punto de referencia, resurgió, como decíamos al comienzo, de entre las cenizas. Por eso valoramos muchísimo lo hecho. La Turbatina anuncia la llegada del equipo argentino. Mateus, que lo saluda a Maradona. Bilardo acompañándolo. Y allí lentamente cada uno de los muchachos del seleccionado argentino va a recibir la medalla que lo clasifica como los segundos mejores del mundo. No hay consuelo. Ruggeri, Pensini, Goicoechea. Pachamé al lado de Bilardo, con él Echeverría, Balbo, Goicoechea. Más atrás Comiso. Cada uno de los integrantes del seleccionado argentino premiado por este segundo puesto. Troglio y el saludo a Montesemo, lo responsable de la organización local de este campeonato mundial. Balbo, Simón, ahora De Sotti. Se acerca Fabri, Cancelarich, mientras atrás se agruparon los jugadores alemanes que siguen bailando y cantando este triunfo. El Checho Batista. Caniggia. Aquí está un gran ausente hoy, Ricardo Giusti. Burruchaga. Mientras el helicóptero nos sigue mostrando a través de la cámara portátil que ubica la radio y televisión italiana esta estupenda panorámica del Estadio Olímpico de Roma. La seriedad de João Belalcio. El profesor Echeverría. Más atrás llegaba Mariani. El saludo de Neuberger, uno de los vicepresidentes de la FIFA. El desfile final que cerrará esta 14ª Copa del Mundo que tuvo a Italia como organizador y como sede. Años, la cita será los Estados Unidos de Norteamérica. Con las modificaciones reglamentarias, con los progresos tácticos y con los progresos de la técnica. Ahora el turno es para el nuevo campeón del mundo, Alemania.
El primero, su capitán, Lothar Matthäus. Que se acerca, Neuberger que lo felicita a Pierre Littbarski. Klinsmann y más atrás Rudolf Völler. La televisión argentina transmitiendo la ceremonia final que consagra a Alemania Federal como nuevo campeón del mundo. El libro Klaus Augenthaler. La noche romana es testiga de esta consagración del fútbol alemán. Y los jugadores argentinos a un costado, sin haberse retirado aún del campo de juego, siguiendo esta ceremonia donde se le entrega la medalla a cada uno de los jugadores del plantel profesional de Alemania Federal, a su cuerpo técnico, físico y médico, que lo clasifica como primero en esta 14ª Copa del mundo. Y ahora el colorido, el broche que le faltaba y que se transforma en un espectáculo estupendo. Argentino partirá a las 4 de la madrugada, aproximadamente a las 11 de la noche, hora argentina, desde el aeropuerto Leonardo da Vinci hacia la ciudad de Buenos Aires. Mañana a las 10:30 de la mañana, en un avión militar, dejará este país el seleccionado alemán. El primero en besarla,
como hace 4 años lo hiciera Diego Maradona. Felicitaciones, Alemania. Fueron los mejores. Ustedes se lo merecen. Quiero hacer un reconocimiento a la honestidad, a la capacidad, al conocimiento, a su hombría, a quien fuera el conductor en estos últimos 8 años del seleccionado argentino. Con él, la Argentina ha logrado lo que jamás antes pudo la historia del fútbol internacional. Ahora Gloria volverá a tener un marido. Daniela volverá a tener un padre. Mi aplauso, mi agradecimiento, el de todo este equipo deportivo, para el doctor Carlos Bilardo. De la cancha para comenzar la vuelta olímpica de los 9 campeones del mundo. La copa en las manos ahora de Fueller. Se la había entregado mientras se la pasan 1-1, acercándose a cada una de las tribunas del estadio olímpico. Todos los alemanes, todos festejando este triunfo. Fueller que se va a trepar al alambrado. Y cada uno de los muchachos abrazados, recorriendo este escenario que ha sido testigo de este merecido éxito. Mientras tanto, los jugadores argentinos abandonan ya el campo de juego. Marcelo Carrizo te habla. Sí, Antonio, ¿cómo estás? Un abrazo, hijo. No, queremos dejar constancia de que mientras vos describís la Vuelta Olímpica, RAI está poniendo jugadas del partido, Televín, o sea, queremos que quede claro que no es un problema de ATC, que es directamente que RAI no está televisando lo que vos estás describiendo, hijo, ¿eh? Bien, gracias, Antonio. Por favor. Lo que ocurre es que trabajamos permanentemente con 2 monitores, y uno efectivamente, el que está más cercano, Humberto Biondi, estaba transmitiendo la síntesis del segundo tiempo, mientras observábamos por el otro monitor y también en el campo de juego lo que les estaba describiendo. Sí, Humberto. Está bien, me parece perfecta la aclaración, Antonio, porque fuera hecho exprofeso. Te puedo asegurar que lo que estamos viviendo aquí en el Olímpico de Roma es realmente inolvidable. Además, es la fiesta que vivimos los argentinos en 1986 en México. Ahora la están disfrutando los alemanes. Ganaron en buena ley, no hay ninguna discusión. Y realmente es una pena no mostrarlo cuando veo que se repite la jugada que dio lugar al penal. A mí me dejó dudas, yo sigo insistiendo que no sé si fue, pero ya es historia. Alemania había hecho méritos sobrados como para ganar el partido. Y como lo dijo Marcelo con propiedad,
fue sin ninguna duda el mejor equipo del campeonato. Ahí volvió Tito, ahí la se transmisión. Muestra, claro, a Busval y Bremer, el autor del gol, levantando la copa con Lothar Matthäus ahora. Ahora sí. ¿Tienen ustedes esa imagen? Sí, ahora sí, pero es un disparate que antes hayan sacado la ceremonia para transmitir el compacto, ¿no? Sí, realmente, porque fue formidable lo que vimos. Además, una muestra de absoluta caballerosidad por parte de los jugadores argentinos y que se quedaron a un costado, sí. Y una muestra de arbitrariedad de quien tiene obligación de elegir la mejor imagen y la nueva imagen, no la vieja imagen, para mostrarle al mundo entero. Una arbitrariedad inexplicable, ¿no? Esto es una fiesta, te puedo asegurar, Antonio. Recién ahora estamos en ella. Ahí está, sí. Están recorriendo los nombres y la enumeración de los jugadores alemanes. Recién se trasladaron los jugadores hacia una de las cabeceras, donde hay miles de banderas alemanas. No olvidemos que están a aproximadamente 900 kilómetros de la frontera y tienen facilidad de acceso y llenaron este estadio. Y ahora van hacia la otra cabecera para responderle al estímulo permanente de ese público que desde hace varios días ocupó los alrededores de este estadio, preferentemente en cómodas, en confortables, en modernas casas rodantes especialmente. Realmente esta fiesta de los alemanes es absolutamente merecida. Observen esta vista aérea del estadio, de los alrededores, mientras se sobreimprime esta imagen que seguramente los alemanes querrán retener eternamente. Tito, la fiesta de los campeones, sí. ¿Quedaron algunas dudas sobre la jugada del penal? Porque yo también la tengo. ¿Sí? A mí me quedaron dudas. A vos, pero digo en general. Pero bueno. En general. Y el te digo que acá, mirándonos con los colegas, acá al lado está Alfredo Di Stéfano y hacía seña que no era. A mí tampoco. Marcelito tiene su duda. ¿Y el foul de la expulsión de Monzón? El foul de la expulsión de Monzón, yo te diría que fue fuerte. Monzón juega siempre en la cornisa. Es muy probable, Antonio y Mauro, que el jugador Klinsmann, al saltar por sobre Monzón, al caer por sobre Monzón, mejor dicho, haya exagerado un poco y haya impresionado al árbitro. Pero fue muy fuerte, Monzón. Tito, eso es a criterio del árbitro, ¿sí? A mí lo que me parece es que la jugada del penal se buscó la pelota y no la pierna, no el pie, ¿no? A mí también. Me queda, después de haberlo varias veces. La pierna por delante. Bueno. Acá quiere agregar algo con Marcelo Arau. No, nos anuncian, perdón, que faltan 2 minutos para que la RAI finalice con esta transmisión. Quiero decirles que Adrián Paenza, que Julio Ricardo ya están ubicados en la zona de los vestuarios. Allí la televisión argentina va a emitir una emisión especial a propósito de este éxito alemán y de este éxito argentino que lo clasifica segundo en este campeonato mundial. Está bien. La foto de los que ganaron la copa. Nos estamos yendo desde la posición de comentarista. Finalmente quiero agradecer a todos los técnicos de la televisión argentina que han hecho posible también estas transmisiones, a los anunciantes que han solventado un costo realmente inusual para que la televisión argentina haya podido transmitir esta Copa del Mundo y que haya recuperado el audio, la voz de sus relatores y la voz y las voces de sus comentaristas. Personalmente quiero agradecer a Torneos y Competencias y a Canal 9 que me ha permitido poder vivir en mi vieja casa Canal 7 y haber participado junto a queridos compañeros de esta Copa del Mundo. Señoras y señores, Alemania es el nuevo campeón del mundo. La Argentina es el segundo. Forse non sarà una canzone a cambiare l'era.